¡Hola! Yo soy Bossy de Voice Alive. Hoy platicaremos de relaciones personales. Nostalgia es lo que siente mi pecho. He estado recibiendo comentarios de mis amigos que me dicen que no tuvieron éxito en sus relaciones, o que los trataron mal, o que les fue muy mal simplemente con esa persona. Yo quiero creer que mis amigos son los que están bien, porque son mis amigos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que una persona pueda o no pueda convivir con otra persona? Definamos primero lo que son las relaciones humanas. Básicamente, las relaciones humanas son cuando un grupo de personas interactúan entre sí. Y el factor determinante para que se puedan dar es la comunicación. Podemos decir que las relaciones humanas son definitivamente igual a la comunicación. En la comunicación, básicamente se requiere que una persona hable y otra escuche. Y terminando, se haga el intercambio. Y es bien importante que sea igualitario para ambas partes, si no, no es comunicación. Tomando en cuenta esto, ¿será que no estamos acostumbrados a tener una buena comunicación? Y me van a decir, ¿qué tiene que ver eso con las relaciones? Pues mucho, porque al estar con una persona vamos a estar mintiendo todo el tiempo sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que queremos, porque nos vamos sobre lo establecido y no hacemos caso a lo que realmente nosotros queremos. ¿Qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que digamos te amo cuando realmente no lo sentimos, o a me gusta tal cosa cuando no es cierto, o tengo el supercoche. Cosas de ese tipo que nos llevan a mentir, a engañar y a no ser una persona auténtica con quien estamos. Lo que trato de decirte es que lo primero que debes de tomar en cuenta antes de iniciar una relación es ser honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Lo que no me gusta? ¿Lo que deseo? Y comunicarlo a los demás. ¿Cómo? Hablando. Porque también se peca de no hablar. Y por favor, jóvenes y señoritas, no repitamos patrones. Les voy a poner un ejemplo con mi amiga Fulanita. Para no entrar en problema. Fulanita quiere tener novio, pero siempre que se busca un novio, lo busca en bares, antros y pues en esos lugares la gente va a divertirse. Y lo único que encuentra es chicos que se quieren divertir y sale con el corazón roto. Entonces, si tú quieres cambiar de patrón, busca gente o busca relacionarte con gente en otros ámbitos. Si quieres a alguien que sea inteligente, culto, puedes buscar en alguna galería, en el teatro, en cualquier lugar tipo cultural. Obvio, no es regla que puedas llegar a conocer a alguien muy inteligente en estos lugares, pero pues la probabilidad es más amplia, ¿no? Ahora, por último, si lo que buscas es hacer buenas relaciones, la mejor manera de hacerlo es interesándote en la gente. La gente que se cruza contigo todos los días, la gente que no le haces caso en la oficina, gente que puedas tú irte acercando a tu círculo de amistades e interésate en toda esa gente. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace en sus tiempos libres? Todo ese tipo de cosas, esa es la mejor manera de relacionarse. Interésate y busca que la otra persona también se interese en ti. En resumidas cuentas, habla y pide que hablen contigo. ¿De qué? De todo. Hay un sinfín de posibilidades e información que puedes compartir y aprender de todos los demás. Yo soy Bossy y si te gustó este video, regálame un pulgar arriba, compártelo con tus amigos y yo te espero en otro video más de Bossy. Si quieres que hable de algún tema en específico, déjamelo aquí en comentarios, aquí abajito de este video,
vas a poder dejarme comentarios. Y también síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Boys Alive, en Twitter Boys Alive, o visita nuestra página www.boysalive.wix. ¡Te espero! ¡Bye, bye, bye!